Vamos a preparar semilleros de coliflor, de apio, bueno, apio tengo que ver si se planta ahora, no lo sé, de coliflor morada y de coliflor verde. También de col, de espinacas, voy a probar el semillero, y de acelgas, que también vamos a probar el semillero a ver si sea mejor. Y ya está, ¿vale? Así que nada, tengo aquí varias cosas, tengo aquí la tierra que vamos a utilizar, ecológica. Y también tengo algo interesante que es el guano, la caca de gusano que teníamos, que la vamos a mezclar con la tierra para que aporte más nutrientes, que es un abono increíble. Entonces vamos a hacer semilleros aquí, en las cajas de fruta, y vamos a plantar aquí bastante y luego vamos a ir sacando uno a uno, ¿vale? Cuando toque. No, evitar la paja esta. O sea, cuando haya que trasplantarlo a la tierra, lo sacaremos una a una. Aquí tengo otro. Y también tengo algunas bandejas de plástico que usaremos. Y bueno, vamos a ir haciendo cosas, así que os voy mostrando. Vamos allá. Vale, lo primero, vamos a abrir la tierra. ¿Qué? Vale, voy a abrir la tierra. Qué buena pinta. Estaría chulo tener un huerto lleno de tierra así, ¿eh? Claro. ¿Te la puedes hacer? ¿Eh? ¿Te la puedes hacer? Es muy buena esta. ¿Las perlitas esas la venden? ¿Eh? Las perlitas esas que las venden. Bueno. Mira, toma. Voy a echarla. ¿Aquí tienes de echar la tierra? Sí. Planta, así se planta por encima. Y luego se va sacando a uno, así no hay que hacerlo tanto uno a uno. Sí. Y es práctico. Tenía de estos ahí en casa y te iba a traerlo o no. Ah, no pasa nada. ¿Qué tienes? ¿Tienes de esto? ¿Eh? ¿Qué tienes? Sí. Suficiente para lo que hay que hacer. Vale, esto. Sí. No sé, no hay que apelmazarla mucho, ¿no? No. La dejo así un poco de eso. Sí. Luego ahora se echan las semillas y luego una capita por encima, ¿eh? Toma. ¿Ahí llegas? Sí. Vale, voy a plantar aquí espinacas. Bueno, acelgas estas. Voy a plantar... Estas bolitas son como de abono, ¿eh? Sí, voy a meterle guano también de este, un poco por encima. Mira, me saco. Guau, mira. No le pongas demasiado, ¿eh? No, un poquito. Voy a mezclar un poco para que no sea muy agresivo con la tierra, de la caca de gusanos de la harina. Ya me lo utilizo el guante, ¿eh? ¿Por? Porque sí, porque la tierra puede tener... Ah, no pasa nada. Si no tienes herida en las manos, no pasa nada, pero si tienes alguna herida, te se puede infectar. Dale. Cuando quieras las semillas, dímelas. Yo estoy haciendo acelgas aquí. Así hay bastante ya, ¿no? Sí. Voy a quitarle las bolitas estas que se le hacen, ¿sabes? Estos pegotitos que se dan así. Se le hay que quita, quitárselos. ¿No? Sí, que se quede bien liso. Que se quede la tierra esponjadita. Ahora hay que echarle de aquello. Eso. Sí, un poquillo. Toma. Esto en nada ya germina, ¿eh? Mm. Con esta tierra y el calorcito que hace. Sí. En nada está germinado esto. Luego también se puede hacer. Ya está bien así, ¿no? ¿Eh? Sí. Aquí lo que haré es plantar más las coliflores y eso, más individuales, ¿sabes? Me vas a dar aquí.
Mira. Semillas de espinaca. Toma. ¿Estas son de espinacas? Sí, habrá algo que plantar más que hay aquí dentro. Estas son, vale. Ya tengo las semillas puestas, voy a echarle tierra por encima. El pájaro se nos ha puesto a cantar aquí. ¿Quieres más de espinacas? No, o sea que esto se reparto por todos. Sí, repártelas. Mira el pajarillo como canta. Sí, se nos ha puesto a cantar aquí, como no nos ve con la cortina. Con acelgas. Luego ya lo regaremos. Tiene que poner el nombre, ¿no? Sí, estaría bien. Hombre, claro, mejor. Estaría bien, la verdad. Pero si no, luego las plantitas cuando salen son todas iguales. Ya está, ya está. Ya. Sí, ahora échale un poco una capilla de tierra por encima y ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a las hueveras. Canta el pájaro. ¿Verdad que no? Si estuviera yo aquí cada día, iba a decirle a los pajaritos, tengo unos prismáticos, a ver, me gusta saber cómo son. Tengo prismáticos ahí, ¿eh? Ya, pero para un día que estoy tampoco me voy a meter a... Tengo prismáticos. Mira. Esto ahora se riega con un spray, ¿no? ¿O con qué lo riegas? Con un spray, no, mejor que quede bien empapada el agua, con algo muy... Ahora es luego que, lo pienso. Alguno. Es que si no le echas con el spray, gracias. Va a hacer... Ya. Que le eches mucha, pero con un spray. Vale, un spray pues, que sea potente. Sí. Eche bastante. Y vale. Con el spray le puedes mojar todo lo que quieras. Toma. ¿Esta qué es? Ahora vamos a plantar aquí. En las hueveras. Esa es la coliflor. Sí. Planta esta parte. ¿Sí? Y, esto, y esta, ¿sabes? Esta es coliflor. Ya está. Ya lo había hecho. Voy a plantar aquí coles. Yo creo que así está bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bastante la caca de gusano en esta. Aquí sí que hay que ir más uno a uno. Están llamando a alguien. En mi móvil tengo ya aquí en el bolsillo, ¿sabes de la vi? Ah. Aquí tengo las coles. ¿Eh? Tengo las coles. Gracias.
Bueno, que sí, no va José Manuel. José Manuel, será. ¿Todas estas tengo que poner aquí? ¿Todas? ¿Todas mías? No, no. No, la mitad o así. Pero, ¿la mitad para los dos? ¿La mitad para los dos cacharros? Sí, tampoco necesito tantas coliflores. Luego plantaré de otra variedad. Uy, esto sí que hay que apuntarlo bien, ¿eh? Yo estoy plantando coles. Ya lo tienes de apuntar ya, ¿eh? Porque si no, no vamos a acordar. Si no, se me va a olvidar. Esto lo he echado en un sitio solo, porque es que eran muy pocos. Vale. Si caso en el otro lado, plantas otra cosa. Sí. Le plantaremos otra cosa, pues. Aquí le puedes poner nombre aquí en la... Sí. ¿No tienes un rotulador? Sí, ahora voy a cogerlo antes de seguir. Es una piedra. Aquí que vamos a poner esta. Vamos a meterle apio. Bueno, vamos a meter coliflor de otra variedad. Mira. Tres bolas en cada agujero, más o menos. Métele tres bolas en cada agujero. Voy a plantar apio aquí. Apio Golden Self. Todas estas semillas me las dio mi amigo, ¿sabes? Y me dio un montón más, una caja entera. Espérate, que voy a echar cosa de esta. Planta un poquito de apio, ¿eh? ¿Sabes? Ahí. Sí, aquí en este. ¿Tres bolitas solo? Bueno, alguna más, así dispersa. Que luego se puedan trasplantar por separado. Ahí. Vale, vamos a ver. La cosa muy pequeñita. Apio. Voy a apuntarlo. Qué pena que no haya, que no tenga lechugas. Se me han olvidado. Las tengo en casa, las lechugas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, lo puedes hacer otro día. Todavía hay tiempo, ¿no? Sí. Las coliflores las estás plantando tú, ¿no? Voy a hacer más plante de espinacas. Que espinacas que sobren, porque luego se come mucho. Espinacas hay que plantar a saco. Hay gente que las deja crecer y las coge luego todo el tronco. Sí, también. Y si las dejas crecer, como se hace la hoja más grande, como que te cunden también más, ¿eh? Ya. Y luego no vas pillando. La otra vez lo que pasó... No te da tanto trabajo. Claro, que pillamos mucha hierba también al cortarlas. Claro. Pues sí, lo probaré así. Una parte la sigue cogiendo para ir teniendo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que... Bueno, yo lo había hecho con las acelgas. Las cortas. Con un cuchillo. Sin tocarlas de la tierra ni nada. Y luego nacen otra vez. Y luego nacen. Pues al final acá puede ser lo mismo. Sí. En vez de arrancarlas con el... Con las raíces y todo, las cortas a ver. Voy a plantar aquí espinacas. Costó sacar semilla de espinaca, ¿eh? Pensaba que iban a salir más, pero no. De guano.
puesto un nombre, ¿no? ¿Qué? ¿A esta le has puesto un nombre? No. Le voy a poner ahora. Acelga y... Bueno, yo haré esta azafata de espinacas y ya está. La última. Bueno, así que ha quedado el planté que hemos preparado antes. Mirad qué bien queda, aquí le da claridad, hace calorcito. Está perfecto, así que bueno, ya os iré mostrando el proceso de crecimiento. Así que suscribiros y a la campanita, ya que va a estar interesante ver cómo va creciendo poco a poco esto con el tiempo. En nada ya saldrán los primeros brotes porque hace calorcito, esta tierra es muy buena. Por lo que suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.